Hola, ¿qué tal? Buenas. Miren, Master, el internet aquí tiene problemas. ¿O no? Está bien, el internet de aquí, Master. ¿Estás ready? Vamos a ver. Ahí tenemos a Darío Gómez, aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana aquí en el municipio de Los Alcarrizos. Darío Gómez. Noto que, el único que está sacando la cabeza por el PLD aquí en Los Alcarrizos es Darío Gómez. Noto a los otros aspirantes a candidato un poco frío. Y que lo que quedan son dos meses. Bueno, estamos en marzo, ¿verdad? Iniciando marzo, abril y mayo. Dos meses y algo. Las elecciones son el 19 de mayo. Marzo, abril y mayo. Y hoy estamos a 7 ya. Quedan prácticamente dos meses y algo. Entonces, el único candidato que llevo ahí como más o menos activo es Darío Gómez. Las elecciones municipales pasaron. Tiene que salir para la calle a trabajar. Tiene que salir para la calle a trabajar Darío Gómez. Porque si él es aspirante, candidato, me dicen, ¿verdad? Y si se metió, debe de hacer un esfuerzo por tratar de cruzar y competir. Yo creo que hay posibilidades. Hay muchas posibilidades. Solamente hay que trabajar. Porque ustedes no lo pueden dejar. El PLD no le puede dejar la plaza al partido de gobierno. ¿Por qué entonces? Ni ningún partido de la oposición. El partido de gobierno está haciendo su trabajo. Está haciendo lo correcto, el PRM. No estoy diciendo que no. El PRM está haciendo lo correcto. Lo que hizo el PLD en 20 años de gobierno, está haciendo el PRM ahora. PRM está haciendo lo correcto. Están trabajando para sacar de tres a cuatro diputados. Ellos están trabajando para eso. Los otros de la oposición lo que tienen es que trabajar. No es posible que el PLD aquí no tenga candidatos a diputados de envergadura y de peso. El único que tiene algunas vallas, promociones, es Darío Gómez. El único. Después no veo a los demás en nada, ni sé quiénes son. Creo que el presidente Ney Sánchez está aspirando, creo. Bueno, la licenciada Aquilina me dicen que va a aspirar. Viene para que esta semana, la próxima semana, pero el PLD, esa boleta de diputados, está eminentemente floja. Floja. ¿Cuándo que van a salir para la calle a trabajar? Con lo que pasó el PLD ahora, en este proceso electoral municipal, tiene que sacudirse. Y ahí el liderazgo, aquí hay una ausencia del liderazgo en el PLD ahora mismo. Ahora mismo radica el liderazgo del PLD en Yaco y Fría. Imagínese usted. Yo creo que esos jóvenes que aspiraron a regidores en el proceso pasado, hay que ponerlo al frente del partido aquí, del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que ponerlo, darle posiciones de mando y que hagan su trabajo también y que salgan a trabajar. David Minaya, Milton José, que ganó el único regidor, Milton José, el PLD, un solo regidor. Y ganó por la cuota del partido. Porque fue con 800 y algo de votos que cruzó. David Minaya, Milton José, Brendali, Juan José Fría, ese muchacho. ¿Quién es más? Génesis, pero Génesis ni aquí vive, creo. Génesis no hace política. Ni viene a los Alcarrizos. Yo pensaba que Génesis iba a cruzar. Pensaba, pero no tiene arraigo social, se desvinculan de la comunidad y así no, ya la gente no tiene eso. Tú venir a aspirar, que te deje ver en campaña nada más, no, y que te quiero y que tú eres mi amiga y que te quiero y te aprecio, no, la gente sabe eso, Génesis. Pero con todo y eso yo pensaba como que ella tenía posibilidad de cruzar. Un buen candidato, Roberto Abreu, un buen candidato.
Mirabal tiene más vínculo con el PLD, creo, no sé por qué. Entonces, introduzcanlo en las estructuras del partido. Lleven todos esos muchachos allá, al comité político, a la dirigencia nacional, e impúlsenlo. A Yaco y a Fría, impulsen a esos muchachos. Ya ustedes tienen que estar en un segundo plano. Porque si las cosas siguen como va, ni un diputado van a sacar. Y es lamentable. Repito, lo único que está haciendo algo que yo voy a ver es Darío Gómez. El único. Después, ahí yo no veo nada. Puede ser que me equivoque, yo no tengo la verdad absoluta. Y se demostró en el proceso pasado que candidato de municipalista con condiciones, Roberto Abreu, que no haya pasado, no haya sido electo regidor, tipo con tantas condiciones, David Minaya, Fernando Gómez, que el PLD no se haya empoderado alrededor de Fernando Gómez para ayudarlo a cruzar, un PLDista de primer nivel, bajo esas condiciones no se puede trabajar, bajo esas condiciones es difícil trabajar. Que el PLD no se haya aglutinado alrededor de Fernando Gómez. Y tengo conocimiento con lo que pasó ahí en el PLD, una cosa impresionante a nivel de recursos económicos. Impresionante. Mi amigo David Santana fracasó en esta dirección de campaña. Fracasó, será verdad. David Santana en esta dirección de campaña fracasó, que era el coordinador de la campaña de Yaco. Fracasó. Un muchacho con tanto talento y tantas condiciones. Pero tú eras el coordinador de campaña. Tú no podías estar como un carrito chocón peleando con todo el mundo, hermano. Ni peleando ni discutiendo con la oposición. Tú como director de campaña, tú no podías estar en grupo respondiendo. No. Tenía que estar estableciendo estrategias de campaña para posicionar a tu candidato. En eso era que tú tenías que estar. Estableciendo estrategias de campaña para posicionar y venderle a tu candidato y le fuera y quedara un muy buen posicionamiento. Si no ganara, quedara un excelente posicionamiento. Entonces, te la pasaste todos esos meses discutiendo con la oposición, con amigos tuyos, en grupos. Entonces, de eso no se trata. Tan grande que los Alcarrizos. Aquí hay votos que la mitad mucho. Aquí votó fue el 35% de la población. Entonces, no se establecieron los controles necesarios para que esa campaña fuera exitosa. No se establecieron los controles necesarios para que esa campaña fuera exitosa. Ni se articularon. Es más, esa campaña, tenemos una foto de Yaco ahí, Master. Búscalo. O sea, búscalo en YouTube, claro, en Google. Yaco Alberti. Entonces, ahí no se establecieron los controles necesarios para que esa campaña fuera exitosa. Tan grande que los Alcarrizos. Ni se presentaron propuestas. Yaco vino aquí y algunos programas y decía lo que él quería hacer. Pero no se establecieron maquetas de proyectos y propuestas para presentársela a la población. Entonces, ese proyecto fracasó por eso. Que tenía todas las posibilidades de ganar. Lo que pasa es que su director de campaña se desenfocó y faltaron cosas, estructura faltaron en esa dirección de campaña. Sabemos que el desprendimiento de algunos dirigentes del PLD a la Fuerza del Pueblo y el mismo Domingo de León afectó considerablemente esa campaña, la afectó considerablemente, esa candidatura. Pero yo entiendo que pudo haber quedado en una mejor posición. Eso es lo que yo entiendo.
Entonces, ahí falló la dirección de campaña real, mi amigo David Santana. Ahí falló esa dirección de campaña. Considerablemente. A mí me llaman muchas personas y me dicen, mira, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Y yo quizás daba algunos consejos, tanto a él como a otros. Ni publicidad en la calle había de Yaco. La Duarte, dos, tres afichitos. La última semana ya en los centros de votación se pusieron una pancarta grande, eso sí. Pero en la última semana. Entonces, ya más, quítamela. Entonces, lo que quería decir es que veo, el único que está de los candidatos a diputados es Darío Gómez. Entonces, yo, que se aglutine el PLD alrededor de un candidato y lleve uno o dos candidatos. Porque aquí hay demasiado voto. Demasiado voto hay aquí. Una cosa impresionante la cantidad de voto. Lo que hay que trabajar. Lo que hay que trabajar. Máster, tenemos en media pantalla el comercial de la Presidencia de la República Dominicana. Pómelo ahí. Dale.